El próximo 20 de julio se llevará a cabo en Bogotá un gran concierto organizado por el Ministerio de la Cultura. Los invitados van a ser muy especiales y fueron escogidos en medio de un concurso efectuado vía internet donde la comunidad pudo votar. Uno de los favorecidos fue el conocido Baudilio Juama, que va a ser la cuota de Buenaventura y del Pacífico en este gran espectáculo. Baudilio Juama logró muy altas votaciones que se hicieron a través de la página web del Ministerio de Cultura, lo que sirve para confirmar el reconocimiento de su trabajo, no solo en Buenaventura, sino a nivel nacional. Sí, voy a hacer una gran interpretación, voy a hacer un concierto de marimba y pido que Dios me ilumine, que quede bien, bien, bien. Es decir, para representar mi puerto, mi Pacífico, con mucha gana. Con gran ahínco. Sí, Colombia y internacional, eso sí, sí. Porque es que ellos ya tienen visto que yo no solamente interpreto la música, sino que también elaboro todos los instrumentos del Pacífico. El evento organizado por el Ministerio de Cultura será en Bogotá este 20 de julio, y allí estará nuestro Baudilio Juama, el hombre a quien el duende le enseñó a tocar la marimba. Están ustedes viendo el noticiero de Buenaventura. Estamos ubicados en el edificio El Velero, justo frente al parquecito de la Catedral San Buenaventura, al lado de la compraventa Gacela Dorada, oficina 501. Edificio El Velero, justo frente al parquecito de la Catedral San Buenaventura, al lado de la compraventa Gacela Dorada, oficina 501. También nos pueden ver a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com. www.soydebuenaventura.com. Para que usted le cuente a los seres queridos que están en otra parte del país o del mundo, que pueden apreciar lo que pasa en el bello puerto del mar a través del noticiero de Buenaventura, visto en internet en la página www.soydebuenaventura.com. También ustedes nos pueden escribir al correo electrónico noticierodebuenaventura@hotmail.com para todo tipo de inquietudes. El correo es noticierodebuenaventura@hotmail.com.